Buenos días, República Dominicana. Todos bienvenidos a la hora del dueño del sabor dominicano, a la hora de la cocina de Wandy por el Canal 4 y Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos en retransmisión. La verdad, señores, cuántas cosas pasan en Nueva York. Santísimo, y aquí, y el ferry, pero ¿cómo va a ser? Nunca había visto un barco en el medio del puerto. Mire, a mí sí me gusta el can. Señores, yo bajé para el malecón para ver eso ayer. Yo no tenía oficio. Yo dije, ese barco en el medio del puerto hay que irlo a ver. Y yo me fui a entretener. Porque la vida hay que cogerla variada. La vida hay que entretenerse. Así como usted, así que usted me va a dar, y así como dice Cavada, 30, 60 minutos a partir de ahora para yo enseñarle lo que es una entretención maravillosa, la cocina. Miren bien, hoy, recuerden que esta semana voy a estar en Jumbo, así que busquen mis redes sociales, arroba la cocina de Wandy, para que usted se pueda enterar a dónde voy a estar, en cuál Jumbo voy a estar esta semana. Y por supuesto, este programa llega a ustedes gracias al arroz Premium Campos, que es lo mejor de la naturaleza en su mesa, gracias a la famosa, que es lo más natural siempre, por supuesto, gracias a Jumbo, lo máximo para comprar, y a Avianca, líneas aéreas de Colombia, para viajar desde Punta Cana a las Américas por negocios, por compras o por placer. Recuerde, a Avianca. Y yo voy a hacer hoy, me ha encantado esto que he hecho en las últimas semanas en el programa, que es cocina para principiantes. Literal, cocina para el que no sabe cocinar absolutamente nada. O sea, como yo le llamo en la universidad, cocina 1, ¿ok? Cocina 1. Vamos a dar cocina 1. Delicioso. Voy a hacer un arroz hoy. Que me acuerda a mi mamá Ircania. Mamá Ircania, este arroz, desde que yo lo comí en su casa, hace, desde que yo era... No le voy a decir para que no le saquen la edad a Mamá Ircania, pero mire, yo creo que yo caminaba porque yo era grande, pero Mamá Ircania hacía un arroz con tocineta y cebolla, delicioso. Y yo voy a hacer un bistec encebollado. Así que esos muchachos que se van a estudiar fuera, que viven solos, esos hombres que están solteros, hombres que se han divorciado lamentablemente por loco viejo, se dejó de esa buena mujer. Por loco viejo, que ahora está pasando trabajo, lavando ropa y volviendo para la casa de la mamá, y que a las 10 de la noche, que es donde usted con 50 años, está fuerte. Ok, vamos a aprender a cocinar hoy sabroso. Vamos a poner en pantalla los ingredientes. Recuerde que todos mis ingredientes los compramos en Jumbo, y que los martes Jumbo tiene 36% de descuento en frutas y vegetales. Bendiciones.
está enamorado. Aceite, cocina uno. Cocina uno. ¿Qué es cocina uno? Dos tazas de agua hirviendo. Una cucharadita de aceite. Y un poquito de sal. ¿Ok? Cocina uno. Nunca, para que el arroz no se le apaste, usted tiene aquí dos tazas de agua, una cucharadita de sal y una cucharadita de aceite. Muevo y para que no se le apaste el arroz, gracias a mi hermana Richelle, lo movemos con un tenedor. Y simple, a fuego alto. Lo voy a dejar tranquilo hasta que el agua comience a hervir y se acaba la historia. Bien, vámonos en el primer proceso. Segundo proceso, la carne. Cocina uno. Lo primero es... Es verdad que cocina uno, mire. Ay, Dios. Ay, me acuerdo de la universidad aquella. Ay, Dios, yo daba cocina uno ahí. Mira. Carne. Le encanta a todo el mundo la carne. Esta carne es un bistec pasado por máquina. Delicioso. ¿Quiere que lo diga? Delicioso. Espectacular. Aquí estamos. Y mire cómo se ve esta carne. Todo el mundo le tiene miedo a la famosa carne de bistec. Porque queda dura. Cocina uno. ¿Cómo la carne de bistec me queda suave? No poniéndole sal hasta que no cambia de color. Ahora, ¿la quiere sazonar? Perfecto, mire, yo le voy a poner una cucharadita de salsa de soya. Si le quiero dar un toquecito, usted le puede poner... Ay, qué bueno, mire, usted le puede poner a la salsa de soya, le puede poner un toquecito de mostaza... Le puede poner un toquecito de cilantro, de estragón, de lo que usted quiera, ¿ok? Cocina uno. Mi carne de bistec no tiene más nada que un toquecito de salsa de soya, ¿ok? Ahí está. Y punto. La retiro. Vamos a ver cómo va mi arroz campo. Uf, ya secó. Mire cómo está el arroz. El arroz está casi listo. La misma cantidad de agua, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de arroz. El agua caliente, sal, lo va a poner ahí a fuego que casi, casi, casi te ha apagado la hornilla. Y en 10 minutos va a tener el mejor arroz de la bolita del mundo, ¿ok? Vamos a ver, cocina uno. Me gusta. Vamos a poner aquí. Esta sartén. Ahí está. ¿Qué fue? Ah, que se ve mal ahí. ¿Y qué hagamos? Como dice la gente del campo. Tiene que mover la cámara porque... Está la hornillita ahí. Listo. Listo. El otro día, yo tenía, mire tocineta aquí. Un paquete completito de tocineta. Vamos a cortarla. Bien cortadita. Bien cortadita la tocineta, ¿eh?
Ahí está. Entonces, ¿usted se acuerda que el otro día yo hice algo con chorizo? Entonces, cuando yo hice eso con chorizo, me quedó un poquito de aceite de chorizo. Y le voy a poner 2 cucharaditas de ese aceite de chorizo. Si no, esto es cocina 1. Si usted no tiene aceite de chorizo, no se vuelva loco. Póngale un toquecito de aceite nada más. Ay, esto es para que tenga un colorcito más bueno, más bonito. Ok, simplemente, ¿cómo hice el aceite de chorizo? ¿Cómo lo hice? Fácil. Fácil. Tomé el chorizo, lo corté en trocitos, botó grasita, lo escurrí bien y ya tengo aceite de chorizo. Vamos a saltear bien la tocineta. Uy, qué cosa más rica hoy. Y aquí tengo cebolla. Si no le gusta la cebolla, elimínela, ¿ok? No le tiene que poner cebolla. Puede ponerle maíz, puede ponerle puerro, puede ponerle lo que usted quiera. Ahí está. Bien. Vamos a cortar aquí. Cebolla, 1. Ahí está. Tengo la cebolla. ¿Y qué voy a hacer con ella? La voy a incorporar de una vez. De una vez, ¿eh? Al sofrito de la tocineta. Cocina 1. Uno de los sofritos más deliciosos. Y una combinación, la cual usted quiere invitar a su pareja a comer. Y una combinación que siempre va a estar buena. Pasta. Imagínese una pasta. Simplemente con aceite de oliva. Uy, qué olor, mamá. No le tengo que poner sal, utilicé un toquecito del aceite de chorizo, ya es bastante salado. La tocineta tiene bastante sal. Cocina 1, uno de los sofritos más deliciosos y más fáciles es tocineta y cebolla. Algo que le voy a decir, todo el mundo que comienza a cocinar tiene miedo de que la comida le quede mala. Esas muchachas recién casadas tienen miedo de que la comida le quede mala. Tienen miedo que se le dañe la comida, que el marido se burle. Y sobre todo, lo que el marido jamás debe decirle a su esposa. Jamás. Mi mamá cocina mejor que esto. La carne le queda más dura. Mi mamá es blandita, mi mamá. Esto no se le dice nunca a su mujer, ¿eh? Usted está oyendo. Ok. Aprende. Por estarle diciendo que tu mamá grababa mejor y que le hacía el filo de los pantalones mejor. ¿Y por qué no te casaste con tu mamá? Ahí está. Estos hombres que sufren de mamitis aguda, está fuerte. Míralo ahí. Vamos a subir un poco más el fuego. No hay nada. Ahí está.
Ñomi, ñomi. Qué delicia. Quiero esperar ahí que esto esté bien sofrito. Esto es cocina 1, no me tengo que desesperar. Usted no sabe cocinar nada, yo tampoco sé cocinar nada. Hay que hacer las cosas despacito, como dice la canción, despacito. Simplemente es arroz blanco con tocineta y cebolla. Una de las combinaciones más sabrosas en la cocina. De hecho, si usted quiere coger esto mismo que yo estoy haciendo y le pone un buen poco así con esa grasita y le pone ajo y corta perejil y hierve una pasta, una libra de espagueti, la hierve, esa libra de espagueti hervida mezclada así con ese alioli, con ajo, perejil, queso parmesano y cebolla y tocineta, no tiene que ponerle más nada a su receta, ¿ok? Más nada a su receta. Cocina 1, esto es cerdo, por ende, por ser cerdo, debe estar bien cocida la tocineta, ¿eh? Esto es cerdo, así que la tocineta debe estar bien cocida, bien crujiente. Y si no le gusta bien crujiente, por lo menos que esté bien cocida. Esto es súper fácil de hacer. Ñomi, 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 cocina 1. No quiero que se queme. No se le olvide la cocina. Cocina 1, no se le ocurra hacer como su mamá que sabe cocinar. Si usted no sabe cocinar, no se desprenda de la estufa. Tranquilo, quédese ahí en la estufa. Muévalo, mézclelo, disfrute el sabor de la cocina, disfrute el aroma que tiene este sabor, esta combinación perfecta de tocineta y cebolla. Dime que no huele bueno. Huele bueno. Huele bueno. Usted se va a casar el sábado, pues perfecto. Una semana no. Usted se casó hace dos semanas de luna de miel en Europa. Ya cuando llegue, que se encuentre con la realidad. Tituá, que no hay nadie en la casa que cocine arroz blanco con cebolla y tocineta. Espectacular. Casi estoy listo. Esto se tarda sus 5 minutos, 6 minutos en cocerse bien. Y también yo estoy esperando que la misma grasa de la tocineta se elimine, se seque lo más posible. Y así voy a tener un plato con mucho sabor, pero muy, muy saludable. Mucho más saludable. Dice que me tengo que ir a una pausa. Me voy a ir a una pausa, pero en lo que yo me voy de la pausa, yo voy a dejar que mi cebolla con la tocineta ya termine de estar, ya esto está casi listo. Y ñomi, ñomi, ñomi. Bueno, ya tengo listo lo que es la cebolla y la tocineta. Y aquí tengo otra sartén grande. Voy a poner un poquito de aceite. Y voy a esperar. Voy a esperar, oiga bien, que el aceite se caliente bastante bien. Que esté bien caliente el aceite. Uy, esa cebolla con esa tocineta tiene un olor, mamá. El arroz todavía no está listo. Todavía no está listo. Leida, ponete un bol grande, por favor. Ñomi, ñomi, ñomi. Y yo voy a esperar ahí
que la sartén se caliente, que el aceite esté bien caliente. Y algo importante, cocina uno. Cuando usted va a cocinar carne, usted va a utilizar siempre una pinza, nunca un tenedor, para que no piche la carne y le salgan los líquidos, sino que va a utilizar un tenedor, ¿ok? Esta carne que tiene, viste, pasado por máquina con un poquito de salsa de soya, por si no le gusta la comida muy descolorida, entonces le puede poner un tilín de salsa de soya. Listo, le va súper bien. Aquí tengo bistec de res pasado por máquina. Bien caliente. Vamos a ver. Y aquí tengo los tres trozos de bistec. Oiga bien, es ideal que la carne usted la ponga en una sartén que tenga ranuras. Que cuando usted ponga la carne, el agua que bota la carne no se la salcoche. En el caso como este, yo tengo sartén de ranuras, pero quería hacerlo en una sartén como esta, que es una sartén flat o plana. Usted simplemente va a hacer esto. Va a retirarle el fuego, va a retirarle a la carne el agua que la carne va botando. La carne es 65% agua. No sé de dónde la gente ha sacado. ¡Echa el agua a la carne! A la carne no se le echa agua. Mientras más agua le echa la carne, más dura se pone. Voy a poner un poquito de sal. O un tilín de pimienta y listo. Listo, déjelo ahí. ¿Cómo le eché la sal? Después que cambió de color y después que volteé la carne. Ahí fue que le eché la sal, ¿ok? Ahí es que le corresponde echarle la sal. Mire todo el agua que eso tiene. A mayor agua, más dura se pone la carne. Cocina uno. Única carne que se puede cocinar a cocción. A términos de cocción, la carne es roja, la carne de cerdo y la carne de pollo, si lo va a hacer con pechuga o lo va a hacer con escalopines de cerdo, debe hacerlo bien cocida, ¿ok? Bien cocida. Déjeme tomar un poquito de agua. Es lo que les recuerdo mis redes sociales. Recuérdense que mis redes sociales son @lacocinadewandy, tanto en Twitter, Instagram, Facebook o Snapchat. Solo tiene que seguirnos y va a ver estas deliciosas recetas que hemos hecho durante tanto, que hacemos durante mucho tiempo para todos ustedes. Hace calor en la mañana de hoy. Vamos a voltear un poquito la carne. Ñomi, ñomi, qué sabrosa comida en el día de hoy. Una comida completita, cocina uno para que no se queje. Vamos a ver. Aquí tengo el ají verde. Ají cubanela. Yo lo que estoy cortando, mi ají cubanela, mire, en rodajas. En rodajitas muy finitas.
en rodajitas muy finititas. Y con esto es que voy a acompañar este delicioso bistec de res. Generalmente hacemos el bistec de res encebollado, pero como estoy haciendo el arroz con cebolla y tocineta, no le voy a poner más cebolla a la carne. Señores, miren todo el agua. Que me ha botado la carne de res. Y yo le diría que en 2 minutos esta carne va para afuera y esto está listo. ¿Ok? Yo le diría que en 2 minutos esta carne ya está lista. Esa carne va para afuera. ¡Uf! ¡Qué rico! Y mire todo el agua que ha botado la carne sin necesidad, mire, sin necesidad de yo echarle una gota de agua a esa carne, ¿eh? Todo ese líquido lo ha botado la misma carne. Esto está listo. A mayor cocción, mayor agua y mayor tiempo la carne de res, más dura se pone. Aquí tengo un bistec cebollado, sumamente blandito, rico y delicioso. ¿Qué tengo de este lado? Donde mismo hice la carne. Voy a poner el ají y, por supuesto, esa agüita que me botó la carne. No era que la iba a desperdiciar. Ahí voy a cocer. Uf, qué rico, mi ají cubanela o el ají verde de mi sabrosa carne. Óigame bien. Esa carnita con una yuquita hervida, con un puré de yuca hervida, esa carnita con un mangú de plátano hervido. ¡Ay, papá! Delicioso, delicioso. Pero coge ahí. Mira, usted diría, pero eso me queda a mí durísimo. Mire, pues eso no le puede quedar a usted durísimo. Mire, 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 mire cómo corta esa carne, mire. Mire cómo corta esa carne, mire cómo esa carne se desbarata. Qué buena está. Blanditica, ¿eh? Menos agua y menos cocción. ¿Qué fue? Eso sí me gustó. Se lo digo, me encantó la carne. Poquito de sal y pimienta al ají. Wow. Y el ají verde se tarda un buen tiempito, sí, en estar. Se parece mucho al tomate, se parece mucho a la cebolla. Que aunque uno lo vea como que ya están, me gusta cuando ya está bien mareadito. Y más que mareadito, me gusta cuando el ají ha dejado todo su sabor en un delicioso sofrito. Entonces, aquí tengo de este lado, arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en su... ¡Ay, Dios! Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con el, qué vamos a hacer con el arroz bueno, eh? Ay, si fuera un arroz chícharo. Arroz Campos. Míralo ahí. Ya está listo. Bien graneadito. Vamos a voltearlo. Como nos enseñaron nuestras abuelas. Vamos a voltearlo. Y lo voy a tapar 5 minutos más, 4 minutos más, y listo.
Yo lo voy a tapar en lo que mi ají está. ¡Uf! ¡Qué olor, mamá! ¡Qué olor más bueno tiene esto! Un ají, un bistec encebollado o un bistec enajizado, se puede decir. Enajizado con pila de ají. Con pila de ají. Déjame mover todo esto para de acá, que ya no lo voy a necesitar. Y mientras tanto, te recuerdo la famosa. Recuerda que la famosa es lo más natural siempre, que cuando utilizo enlatados para hacer moros, para hacer habichuelas guisadas, para hacer ese delicioso y espectacular ensalada con pitipua, con maíz, arroz con maíz, fácil. De la famosa, lo más natural siempre, ¿ok? Esto está listo casi. ¿Vio cómo? Ay, Dios mío, qué olor tiene este ají, para echárselo a un mangú. Para echárselo a un mangucito. Es más, para coger un pan de agua y poner un poquito de queso mozzarella o queso de hoja. Y usted le pone un ajicito como este, así mismo. Mire, 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 mire. Y eso está de muerte lenta. Y eso, que si a este ají yo le pudiera poner un poquito de ají gustoso, de ese ají, para que me coja un poquito de más de sabor. Y un poquito más de sabor. Y un poquito más de, como de picor. Me encanta. Voy a apagar mi ají verde. Ay, un pancito a huevo frito. Pero mire, esto está. Voy a apagar mi ají verde. Mortal. Entonces, mire. Tengo arroz campos listo. Cuando en cocina se habla de arroz con maíz, arroz con puerro, arroz con tocineta y arroz con tocineta y cebolla, es que el arroz campos va con. No es hacer el arroz con la tocineta y la cebolla y el puerro y el maíz adentro, porque eso es un locrio, ¿ok? Y sobre todo, que si usted hace un arroz con el maíz, con la tocineta, con el ají adentro, el arroz no le va a tomar el sabor que usted quiere, sino que todo se va a salcochar y va a perder su sabor y es esa delicia que yo quiero, ¿ok? Entonces, aquí tengo arroz campo. Una espátula de goma y puede sacar su conconcito, poner una tajada de aguacate, listo. Tengo arroz blanco, entonces ahora viene el proceso. Si fuera arroz con maíz o arroz con puerro, si fuera arroz con puerro, pico el puerro y se lo pongo aquí. No tengo necesidad de sofreír el puerro, porque lo que es verde no se sofríe. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar las 3/4 partes del sofrito que yo tenía con la cebolla. Y la tocineta. Y mezclo bien mi sofrito de cebolla y tocineta. Como yo utilicé un poquito de un aceitico de chorizo que tenía por ahí, fíjese el color que tomó el arroz, como un color más rojo, un poquito así como amarillito, como rojizo. Siempre que usted vaya a hacer un arroz con lo que sea, usted va a mezclar 3/4 aquí y va a dejar 1/4 en la sartén para ponérselo por encima a la hora de servirlo, ¿ok? Mire, esto es un arroz que está tan bueno,
tan bueno, que eso es un arroz que usted se lo puede comer así mismo como usted está viendo. ¿Ok? O sea que hasta eso, como uno dice, hasta para remedio. Esto es una comida que, vuelvo y digo, si usted no sabe cocinar, seguro que va a quedar bien. Seguro que va a quedar bien. Déjame poner el arroz. Y ya que estoy haciendo cocina uno, voy a hacer uno de los montajes más simples o más primitivos en una cocina, que es poner el arroz en un bol o el puré de papa en un bol y moldearlo. Un bol pequeño, por supuesto. Le hago buena presión. Usted dirá, ay, pero Wandy, esto es cocina uno. Estoy enseñando al que nunca en su vida, como yo digo, hay muchísima gente que en su vida le han puesto la mano a una cocina, ¿eh? Hágale buena presión en el fondo para que no se le quede, como el arroz está tan graneadito. Ahí está. Me voy a un plato, me voy a la esquina Montaje, cocina 1. Vamos a ponerle un poco acá. De la tocineta. Y la cebolla por encima. Y ahí está. Montaje, cocina 1, ¿eh? Si se derrama un chin, ya no importa. Listo. ¿Qué hago con esto? Lo llevo acá. Llevo mi arroz a la mesa. Me encanta cómo quedó, ¿eh? Me encanta cómo quedó mi arroz montado, cocina uno. Tengo esto, tengo las carnes que ya están listas. Entonces, como ya la carne está lista, al momento de servir la carne, yo la voy a pasar 30 segundos otra vez por fuego junto con el ají. Simplemente esto me va a servir a mí para que la carne vuelva a calentar y que sus jugos naturales se vuelvan a poner fresquitos. Déjalo ahí, mimito. Vamos a ver. Deje ahí que la carne solamente en un minuto, minuto y medio, la carne se termina de calentar. Miren aquí, voy a montar mi bistec con ají. Recuerde, cocina uno. Para el que no sabe cocinar nada, ¿eh? Uy, Dios mío. Para el que no sabe cocinar nada, ya usted aprendió a cocinar esa comida deliciosa de la casa de uno. Una habichuelita de la famosa guisá y listo. Que eso es... ¡Qué rico! Esto es otro programa. Ya yo creo que yo he hecho arroz con... Que he hecho habichuela guisá el otro día, hice. Deliciosa. Cualquier cosa puede verlo en mi Instagram. Mire cómo se ve esta carnita de res
bistec de res pasado por máquina, encebollado, delicioso. Cuide la sal, cuide la pimienta. Y con esa imagen me voy a poner en pantalla los ingredientes de estas dos deliciosas recetas que, como todos los días, lo compramos en Jumbo. Lo máximo para comprar, que los martes tiene un excelente ahorro de frutas y vegetales con un 36%. Y recuerde que esta semana voy a estar en un Jumbo cerca de usted. Así que busque mis redes sociales, arroba la cocina de Wandy, para que se pueda enterar a dónde voy a estar. Vamos a poner en pantalla los ingredientes y bajamos en breve. ¡Wow! ¡Qué bellas mis flores todos los días! Porque engalanan mi comida, engalanan mi mesa. Recuerde, las flores del Jardín Constanza, porque el Jardín Constanza es el supermercado de las flores. Yo creo que hoy tenemos un excelente complemento. Las flores, el arroz con tocineta, la carne con el ají, puede hacerlo con carne de pollo, puede hacerlo con pescado, puede hacerlo con bacalao, sabroso, igualito. Oiga bien. La idea es que usted haya cocinado y que usted haya aprendido a cocinar una receta realmente deliciosa, sabrosa y fácil. Recuerde que esta es la cocina de Wandy, que nos vemos mañana de 10 a 11 de la mañana por el canal 4 y que los sábados de 9 a 10 estamos en Sol 106.5 FM. Que mis redes sociales son arroba la cocina de Wandy, Twitter, Instagram, Facebook y mi Snapchat. Nos vemos mañana. Gracias por su sintonía y yo soy Wandy Robles, el dueño del sabor dominicano.